Sobre la paralización de docencia de ayer miércoles, convocada por miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, la directora de la Regional 07 de Educación, Mariel Santos, dijo la interrupción de las clases irrespeta los acuerdos del Ministerio de Educación y el gremio que agrupa a los maestros. Sorprendentemente estamos porque, y sorprendidos estamos, porque entre los acuerdos de diálogo que hemos venido realizando, a raíz de que se han ido presentando soluciones a las problemáticas que plantea la ADP, y de repente, sin incluir y sin respetar lo famoso, el tiempo que está establecido, entonces nos dicen que hay un paro cuando los suplidores aún ya tenían, no estaban anunciados previamente 48 horas que se les debe de anunciar, y ya los suplidores tenían su producción. Incluso me atrevo a informar que una compañía de este municipio que da servicio al Ministerio de Educación a través de los alimentos líquidos, nos llaman desesperados porque ya tenían una producción de cientos y cientos de miles de alimentos, que entonces la producción se le pierde a ellos por estas situaciones que tenemos. La funcionaria criticó además el método que han utilizado los docentes y dijo, no es cierto que las horas de docencia perdidas puedan ser recuperadas. Lamentamos que la metodología siga siendo suspensión y suspensión. Lamentamos que los proveedores de los servicios del ministerio se vean afectados con pérdidas sobre sus productos, los productos que ofertan en las escuelas. Y sobre todo lamentamos que nuestros niños sigan en esta práctica, porque no es verdad que el tiempo perdido lo recuperan. Recordamos que el escenario de esta paralización fue utilizado además para realizar pactos y promover candidaturas gremiales. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.